Soy Miguel Antonio Tobar Ledesma, presidente del proyecto cultural Chihuahua Apache, comunidad indígena. Para invitarlos este próximo 14 de octubre a la conmemoración de la batalla de Tres Castillos, donde se dio muerte al jefe Victorio y se terminó con una guerra apache que duró más de 200 años. Esto se llevará a cabo en el monumento al jefe Victorio, ubicado en el Parque Lineal Sacramento, a un costado del distribuidor vial. Iniciaremos a las 7 de la mañana con la instalación de un tipi también llevaremos caballos a los cuales pintaremos con símbolos apaches. Después, a las 10 de la mañana, tendremos el protocolo de la Batalla de Tres Castillos, así como la ceremonia del 21 aniversario de la firma de reconciliación entre el pueblo apache y el pueblo de Chihuahua. Contaremos con la presencia de autoridades de los gobiernos estatal y municipal. Al final de esta, el cantautor Raramuri Martín Macawi nos deleitará con unos cantos y danzas Raramuri. Al final de la participación de Martín Macaue, se invitará al público a dejar ofrendas que previamente llevaremos. Se explicará el significado de estas. Por la tarde, en punto de las 17 horas, en Casa de los Laureles, tendremos unas conferencias de la Apachería en el estado de Chihuahua. Estas serán impartidas por reconocidos catedráticos, investigadores y escritores de la Apachería. Ellos son Elvi Arbizo, Miguel Méndez García, Philip Roy Stover y Martín Cuitzeo. Cabe mencionar que durante el evento haremos la petición al gobierno municipal para traer al centro histórico de la capital el monumento del jefe Victorio, dado que en el lugar en el que se encuentra ha sido vandalizado. Se han robado la placa conmemorativa, le cortaron una mano al caballo, así como la rienda y las barbitas de las botas del jefe Victorio. También haremos la petición para que esta fecha sea incluida en el calendario cívico y cultural del estado de Chihuahua. Estamos trabajando de la mano con los regidores Ishtar Ibarra y Félix Martínez y de la Secretaría de Cultura con el licenciado Edgar Adrián Moreno, director de Culturas Técnicas del Estado de Chihuahua, para que esto se lleve a cabo.